Hola y bienvenidos a la versión 1 de esta batalla heroica. ¿Por qué versión 1? Le hemos llamado así ya que Playdon a veces suele cambiar los movimientos de los personajes o enemigos, y cuando estas cosas sucedan, haremos una nueva versión y la llamaremos versión 2, versión 3, etc. Podrán encontrar esta batalla heroica en la siguiente misión. Lo primero a tomar en cuenta es que los personajes usados en la batalla heroica en nuestros videos no usan trajes alternos ni socios potenciados o aumentados, ya que muchas personas pueden no tener puntos de comando extra para comprar estos socios potenciados ni aumentados o los trajes alternos. Aunque claro, si ustedes tienen trajes alternos o ISO 8 ya sea potenciados o aumentados, pueden usarlos con total libertad. En este caso, a Antorcha Humana le hemos puesto 3 ISO 8 de aguante con ataque, junto a 5 ISO 8 de ataque con defensa. A Mujer Invisible le hemos puesto 4 ISO 8 de vida con defensa y 4 ISO 8 de vida con aguante y defensa. Y a la Mole le hemos puesto 8 ISOs de vida con defensa. Ciertamente algunos tienen sus propias estrategias. Nosotros nos vamos a basar en lo que en particular nos ha servido. Lo primero que tienen que tomar en cuenta es que en la batalla heroica de esta misión, ciertamente los turnos son aleatorios, pero por lo general tu rival siempre empieza primero. Si tienen dificultades con los turnos, pueden volver a hacer toda la misión nuevamente, y al llegar a la batalla heroica, nuevamente los turnos habrán variado. Y bien, empezamos con esta batalla heroica en modo desafío. Como ya habíamos mencionado, Vapor y Rayo X empiezan primero. En la primera ronda ellos usarán sus mejoras. Con sus mejoras no solo tienen ventajas, sino también desventajas. Veamos cuáles son. En la mejora neblinosa de Vapor dice: incrementa todos los atributos, inmune a los ataques de melee, vulnerable a ataques de fuego, de energía y explosivos. Así que en este momento ya nos hacemos la idea de que atacarla con la Mole no va a servir. No va a servir por sus ataques melee, así que atacándola con la Antorcha Humana vamos a sacar provecho. Ahora veamos a Rayo X, y en la mejora pulsante dice: incrementa todos los atributos, todos los enemigos reciben exposición a la radiación por ataques de Rayo X, daña a Rayo X cuando está en la jaula de fuerza. Así que como podemos imaginar, lo mejor será usar a la Mujer Invisible y su jaula de fuerza en él. Y bueno, Acorazado todavía no tiene ninguna mejora, entonces empezamos usando jaula de fuerza sobre Rayo X. En el turno de la Mole usamos Muro de Rocas. Y en el turno de Antorcha Humana usamos Flujo de Llamas. Esto con el fin de dejarle el despotenciador de quemadura a Vapor. Ven, en este momento Vapor cambió de forma, y ahora ya no ataca con veneno, sino que tomó la forma de gas explosivo, y esto va a hacer que contraataque todos los ataques de energía. Ahora, con el turno de la Mujer Invisible, volvemos a usar jaula de fuerza sobre Rayo X. Ahora veamos Acorazado, y en la mejora de endurecimiento dice: incrementa todos los atributos, reduce mucho el daño de los ataques a distancia, vulnerable a los ataques de melee, así que como podemos suponer, lo mejor sería usar a la Mole, que tiene ataques de melee. Vamos a usar a Muro de Rocas para estar prevenidos. Y ahora, como podemos ver, todos los movimientos de Antorcha Humana son de energía. Así que si atacamos a Vapor, vamos a recibir un contraataque. Pero bueno, podemos arriesgarnos. Así que usaré el movimiento Bola de Fuego, ya que saca críticos a los rivales con quemadura. Ahora, con el turno extra que nos dio un Muro de Rocas, usamos Hora de Pelear contra Acorazado, que es vulnerable a los ataques de melee. Seguimos usando Jaula de Fuerza sobre Rayo X. En el turno de la Mole, usamos Muro de Rocas. Y en el turno de Antorcha Humana, usamos Bola de Fuego contra Acorazado. Con el turno extra,
usamos Hora de Pelear contra Acorazado. Seguimos usando Jaula de Fuerza sobre Rayo X. Usamos Hora de Pelear contra Acorazado. Y finalizamos a Acorazado con Flujo de Llamas de Antorcha Humana. Y Rayo X se muere solo. Ahora en la siguiente ronda nos toca enfrentarnos contra Vector. Por el momento no tiene ninguna debilidad, así que solo usamos acciones que cubran a nuestro equipo. Ahora veamos a Vector, y en la mejora cinética dice, incrementa todos los atributos, todos los enemigos reciben exposición a la radiación cada ronda, reduce el daño en los ataques de melee a distancia, vulnerable a la jaula de fuerza, así que como podemos imaginar, lo mejor será usar a la mujer invisible y jaula de fuerza en él. Entonces, empezamos usando jaula de fuerza sobre Vector. Vamos a pasar esta ronda porque quiero tener aguante suficiente. Por la presión interna haber usado la jaula de fuerza sobre Vector, tendrá el despotenciador de fusión. Eso significa que no puede usar la mejora cinética. Es vulnerable a los ataques de fuego y de melee. Usamos esfera de fuerza en la mujer invisible. Con la mole usamos hora de pelear. Y finalizamos con bola de fuego a la antorcha humana. Al terminar esta batalla, accedemos a la ruleta. Veamos cuáles son los isopotenciados que podemos conseguir. Y bueno, los iso 8 potenciados que podemos conseguir es uno para mujer invisible, otro para antorcha humana, y para la mole.